Yo ya estoy con los mascoteros aquí. Buen día, ¿cómo les va? Bienvenidos. Hola, ¿cómo estás? Buen día. ¿Todo bien? Bien, bienvenidos al espacio de mascoteros. Hoy tenemos un invitado de lujo que lo tengo por acá al lado y ya en breve lo voy a presentar. Pero antes, Sofi, como siempre, tengo un montón de recomendaciones de para consejos. Vos y consejos para todas tus mascotas. Primero que nada, te quiero recomendar para las pulgas, Preventic. Es la pastilla de administración vía oral que protege a tus mascotas de las pulgas por 30 días. Sirve para perros y también para gatos. Yo con mis gatitas les doy confort. Y si sabes qué es lo mejor, que el efecto es antes que las pulgas pongan los huevos. Por eso es muy bueno para proteger el ambiente. Y al no quedar producto en el pelo, lo pueden tocar los niños, pueden acariciar a sus mascotas, los pueden bañar, se pueden subir al sillón, a la cama, a cualquier lado, que no pasa nada. Así que no se olviden de pedir Confortis en Ciudad Aventura. Y en Ciudad Aventura hay una super promoción con Max. A ver. Max es el alimento... Mira, premium especial para tu mascota. Hay Cat, Max Cat para tu gato y Max para tu perro con los sabores más deliciosos. Este mes, si compras el paquete de 20 kilos, te llevas un contenedor para la ración de tu mascota. Mira qué lindo que es. Divino, con pero ese, además súper práctico. Ese color espectacular. Porque además viste que siempre tenés la bolsa ahí, como que se te caen las pastillas, se entra oxígeno, entonces quedan medias blandas, se les va el perfume que hace que los perros vayan a comer. Así que... práctico e higiénico. Súper. Y además tengo la última recomendación, que el veterinario acá al lado me podrá dar la razón. Es súper importante desparasitar internamente y externamente a tus mascotas, porque así prevenís enfermedades en los animales y también en las personas. Así que te quiero contar que este mes los antiparasitarios están en promoción. Tenés que comprar. Mira, Endogard, Preventic y Mastin. Endogard es el antiparasitario interno más completo. Y hay un combo de Preventic y Mastin, el shampoo y el collar. Así que llama a tu veterinario, pedile que te recomiende lo mejor, que es este combo de Virbac. Te vas a Ciudad Aventura, haces todo el combo. Comprar la comida, el coso de la pastilla de las pulgas, el antiparasitario, estás completo. Completísimo. Y mira, tenemos acá a nuestro veterinario, que es el ruso Sea Viaga. Que ya lo hemos visto en el espacio de mascoteros, en distintas notas. Sí, sí, yo todavía estoy esperando la invitación a la fiesta de fin de año del año pasado. Y ahora espero la de este año. Palito. Tremendo. No, yo lo hablo con Cristian, sobre todo. Con Cristian hay que hablarlo, ¿decís? Yo lo hablo con Cristian, sí. Bueno, procuraremos que este año, no sé qué fue lo que pasó, ya alguien me hablará por la cucaracha, pero procuraremos que este año sea como... No, por una cuestión de que ya nos conocemos casi todos. Y sí, que... cómo no. Y todos tienen perros. Por supuesto que sí. Bueno, bienvenido. Muchas gracias. Y hoy tenemos una noticia que viene de Europa. Exactamente, porque en España el Congreso de Diputados votó la prohibición absoluta del corte de rabo, de la cola y de las orejas por cuestiones estéticas en los animales. Entonces queremos preguntarle a Russo por qué es la razón de estas costumbres, qué opina él al respecto y qué es lo que pasa en nuestro país. A ver cómo podemos hacer para erradicar esto tan feo y que aparentemente produce secuelas en nuestras mascotas. Así que, Russo. Bueno, antes que nada yo comparto esa decisión de prohibir el corte estético, sea de cola o de orejas, en cualquier raza. El origen básicamente es ese mismo, es una cuestión estética. En teoría, los perros que compiten y demás, si se les corta la oreja y la cola, quedan mejor, por lo tanto, para competir necesitan cortársela. Es decir, no tiene ninguna explicación más allá de la estética. Bueno, ahí la historia viene, no se sabe todavía muy bien, pero por el año 42 ya un tipo que se llamaba Columela o algo así, era como una especie de agrónomo que empezó a escribir cuestiones sobre animales y él en esa época se pensaba que la rabia estaba dentro, eran gusanos que estaban dentro del perro. Entonces lo que hacían era cortarle la cola con los dientes de forma tal de exponer los tendones hacia afuera, que pensaban que eran gusanos. Entonces, de esa manera, suponían que la rabia no... Una barbaridad. Sí. Después se empezó a mucha gente, muchos perros de trabajo, o sea, de pastoreo y de caza, bueno, empezaron a cortársela porque decían que se podían lastimar. También habían algunas fábulas como que los perros cazadores, si movían la cola, el pato o lo que sea se iba a dar cuenta, pero el instinto de caza, el perro no mueve la cola. Claro. Y inclusive antes se cobraban impuestos a la gente que tenía mascotas, pero no hacía a la gente que tenía perros que sean de trabajo. Entonces la gente que le cortaba la cola para evadir impuestos. Tremendo. Sí,
Hoy en día ya no tiene ningún tipo... Yo, de hecho, en algunas charlas que hemos dado, en alguna raza en particular, todavía te miran de reojo porque no tiene... Implicancias médicas puede tener, sí, hay perros, hay enfermedades, hay lesiones en la piel que son muy, en la cola que son muy difíciles de sanar, porque el perro mueve la cola todo el tiempo y sangra mucho. Sí. O hay vasculitis o enfermedades que hay casos en donde médica, si él está justificado de por un índole médico. Claro. No así por una cuestión estética, ni mucho menos. Y los que yo conozco, la mayoría ya casi ni lo hacen. ¿Y les puede generar un dolor crónico a los animales? Les puede generar, primero, se corta el rabo, se le corta a los 4 días a los cachorros, ¿no? O sea, y les puede generar, algo que se llama una neuritis, que es si queda inflamado la última zona. Bueno, hay perros que padecen problemas y después son perros que empiezan a girar y después se transforman en un problema comportamental. Claro. Pero lo que más sucede es, tanto en oídos, en orejas, como es la comunicación del perro, el lenguaje del perro. Claro. Yo, un perro que... Se pierde, digamos, las manifestaciones del lenguaje que tiene. Claro, no te entiendo, porque si un perro se enfrenta a otro perro y asumamos que uno de los que tiene las orejas cortadas, o sea, hacia arriba, y sin cola, no quiere pelearse con ese perro. Bueno, los perros que quieren manifestar que no quieren tener ningún conflicto, bajan las orejas, meten la cola entre las patas. Y bueno, si yo soy el perro agresor, te miro y digo, pero tenés las orejas paradas y la cola no te la veo. Así que le están cortando la comunicación al animal. Exacto, inclusive a nosotros mismos. Porque de hecho, un perro, nosotros podemos saber si un perro nos puede estar feliz, o puede estar temeroso, o puede estar atento, mirándole orejas, cuerpo. Entonces, uno... Si vos no ves la cola parada, las orejas que están paradas, pero naturalmente, uno puede pensar de que el perro es tranquilo porque está operado, pero quizás nos esté diciendo que, bueno, que hasta acá, que nos puede llegar a morder, por ejemplo. Mensajes contradictorios. Sí, y amén de las enfermedades que puede dar en la oreja, ¿no? En el oído, sobre todo. El perro no es que escuche que una bomba de estruendo sea, la escuche mucho más fuerte de lo que nosotros, pero sí escuchan sonidos de baja frecuencia. Claro. Si asumimos que la parte no está tapada, la oreja están todo el tiempo, como que... Y predispone a infecciones, por ejemplo, de oído, otitis. Entonces, sí, ya es algo que... Por suerte yo ya se empiezan a ver perros de raza que generalmente, tipo los Rottweiler, los Caniche, los Bulldog francés y todas estas razas que se les cortan. Ahora, por suerte, se empiezan a ver con cola. Claro. La naturaleza es sabia, por algo son de determinada manera y me parece que está bueno respetarlos como son en su fisonomía, ¿no? Eso quizás es lo más importante, el consejo a tomar. Sí, y además es una cirugía que es muy cruenta, significa que es dolorosa, sangra mucho, porque hay muchos vasos sanguíneos. Para el perro resulta muy molesta y después le tenés que sacar los puntos a ese perro. Claro. Que antes lo tenías dormido para cortarle la oreja, pero ahora es un pitbull que te mira y te dice no. Tremendo. Entonces es algo que ya creo que se debería reglamentar acá también. Que la gente tome conciencia para erradicar esta costumbre que ya está, ya perdió vitalidad. Totalmente. Gracias. Por tenemos favor. Que cerrar y despedir a los mascoteros. Sí, sí, Jimmy, antes dale. Tengo para contarles que entren a nuestro Facebook, somos mascoteros, que hay 6 perritos para adoptar. Fíjense que ahí está toda la información, así que bueno, pueden colaborar. Y adopten un amigo. Sí, síganos mandando mensajes a las redes sociales que nos encanta. Gracias, Russo, por haber venido. Un placer y bueno, a la orden y espero la invitación. Gracias, querido.